Gracias por acompañarnos una vez más en Palabra de Mujer. Hoy vamos a hablar sobre los placeres de la menopausia. Y para ello hemos invitado a la doctora Yasmín Chotocruz Ortiz. Muchas gracias por acompañarnos. Usted es máster en medicina natural. Sí, y además es médica, alópata. Uh-huh. Muchas gracias por acompañarnos, Yasmín. Gracias a ustedes por la invitación. Y también contamos con la participación de Ana Leonor Ramírez, quien es psicóloga. Uh-huh. Y además investigadora en la temática de la menopausia. Así es. Muchas gracias también, Ana Leonor. Igualmente. Díganos, ¿es la menopausia una enfermedad, doctora? En realidad no es una enfermedad, no debemos verlo como una enfermedad. Debemos verlo como una transición normal, fisiológica, que ocurre en el organismo de la mujer y valga la oportunidad para decir también en el organismo del hombre. Nos vamos a enfocar hoy en la mujer y decir, tenemos que ver esto como una etapa normal de la vida en que la mujer deja su vida reproductiva y entra en una nueva fase. Por definición decimos que la mujer entra en la menopausia cuando ya tiene un año de no ver el sangrado menstrual. Usualmente ellas empiezan con algún tipo de trastorno, ya sea las menstruaciones un poco más frecuentes, tal vez un poco más pesadas, hasta que dejamos de arreglar. Pero ¿por qué se considera una enfermedad o por qué se ha visto así a lo largo de los años? Es porque está la presencia de los síntomas para la mayoría de las mujeres. Hay un pequeño porcentaje, más o menos el 10% de las mujeres, que logran pasar por la menopausia en realidad libre de síntomas físicos y libre de síntomas emocionales, pero para la mayoría de las mujeres presentan los síntomas tan conocidos, de los que siempre hablamos, de los calores, los bochornos, la sudoración, la dificultad para dormir, nos despiertan los calores a medianoche, la resequedad vaginal, la pérdida del deseo sexual, usualmente hay aumento de peso. Más o menos el 10% del peso aumenta en tejido graso. Y hay muchísimos cambios emocionales que probablemente se vienen a exacerbar síntomas que ya existían de depresión, de ansiedad. Y por eso, para muchas mujeres es un periodo bastante incómodo. De ahí la importancia que estas mujeres sean evaluadas para hacer un plan de tratamiento que nos ayude con la mejoría de su calidad de vida. Y todo esto es factible, ¿verdad? Existen todas estas herramientas. Es importante también que la mujer sepa que después del periodo de la menopausia, no se trata solo de los síntomas, sino que también se trata de que existen riesgos que vienen para mujeres, que, sobre todo las que presentan los síntomas, porque aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, de llegar a ser hipertensas, de poder tener un infarto de miocardio, de llegar a ser diabéticas y, muy importante, la parte de la osteoporosis. Entonces, cuando hacemos un plan de tratamiento para estas pacientes, también estamos haciendo prevención de osteoporosis, prevención de enfermedades cardiovasculares, y la mujer realmente puede impactar su calidad de vida y la continuación de su salud a largo plazo. Realmente elementos médicos o clínicos en cuanto a que haya cambios en el humor, cambios en el sueño, claro. ¿Tiene que ver esto con los niveles hormonales? Claro, tiene que ver con los niveles hormonales porque médicamente es la etapa en que la mujer, sus órganos reproductivos se van atrofiando, o sea, se van envejeciendo, por decirlo así, con el paso del tiempo, y entonces la producción hormonal que tiene que ver con hormonas reproductivas, los estrógenos, la progesterona, la testosterona, que son las más conocidas, pues viene de declive. Entonces, claro, hay una conexión muy importante entre lo que es la función de las hormonas, como estas, y la función, digamos, a nivel de emociones. Claramente, las emociones vienen regidas por las hormonas y viceversa. Entonces, al entrar en una etapa de desequilibrio hormonal, que en realidad es lo que sucede, entonces estos síntomas emocionales se exacerban y también se exacerban o se presentan todos estos síntomas que hablamos anteriormente y que es, en mi experiencia, la razón principal por la cual una mujer consulta, porque siente que ha perdido su calidad de vida, que su salud ya no es la misma,
que suceden cambios en el humor que para ellas no tienen explicación. Inclusive muchas veces vienen con sus esposos, que las encuentran tristes, que las encuentran desmotivadas o que las encuentran irritables. Y entonces es donde podemos, por medio de un tratamiento de balance hormonal, ayudar a la mujer a recuperar su calidad de vida. ¿Cuánto es biológico, cuánto es social de todo este fenómeno de cambio en la vida? Porque también es una etapa en la cual nuestra sociedad, que hace una sobrevaloración de la juventud, en donde se supone que las mujeres no envejecemos, porque las de las portadas de las revistas y de las de los anuncios nunca envejecen. En esa medida también hay una desvalorización de nosotras cuando envejecemos. Y eso, ¿tendrá eso influencia en esas hormonas? ¿Las hormonas influyen a la emoción o la emoción influye a las hormonas? Bueno, yo creo que como lo planteaba la doctora Choto Cruz, ¿verdad? Creo que se complementan, ¿verdad? Lo emocional complementa lo biológico y lo biológico complementa lo emocional. Y también, digamos, las emociones también se ven afectadas por otras hormonas que producimos, ¿verdad? Que vienen de las suprarrenales. Entonces, al empezar a fluctuar las hormonas femeninas y si tenemos situaciones emocionales como depresión, ansiedad, situaciones, digamos, de estrés, de exceso de trabajo, de relaciones afectivas no satisfactorias, invertimos más en las relaciones de pareja de lo que recibimos. Entonces, esa fluctuación en estas otras hormonas, al interactuar, porque interactúan, entonces hacen que la menopausia sea mucho más abrumadora de lo que necesariamente podría ser. Uh-huh. Y entonces hay una tendencia a decir, es que estás menopáusica, ¿verdad? Cuando en realidad es una situación, digamos, que tiene que ver con la condición de vida, con el contexto de vida con el que está, digamos, lidiando la mujer en ese momento en particular. Y además se producen una serie de cambios importantes. Ya la relación de pareja no es la misma si todavía se mantiene, ¿verdad? Como aquella relación veinteañera que se inició, o si está sola, no es lo mismo porque los hijos también están más grandes. También muchas mujeres en la etapa premenopáusica y menopáusica son abuelas, ¿verdad? Ya los hijos tienen una relación distinta, los padres y madres están envejeciendo, entonces hay una serie de cambios importantes que también tenemos que procesar, ¿verdad? Asimilar y responder a esos cambios. Entonces nuestro cuerpo también tiene que balancear todas esas situaciones. Creo que lo más importante es comprender qué es lo que está ocurriendo, ¿verdad? ¿Qué está ocurriendo a nivel fisiológico y qué está ocurriendo a nivel emocional? ¿Es necesario entonces tomar medicamentos, tomar, digamos, hormonas sustitutivas para equilibrar ese desbalance? Yo diría que es beneficioso para la mayoría de las mujeres. En realidad, un tratamiento de balance hormonal o un tratamiento de reemplazo hormonal puede traer muchísimos beneficios, porque la menopausia es una situación real, ¿verdad? Y muchas veces las mujeres, con solo saber que lo que ellas están experimentando es una situación real y no es una situación que le dijeron, no, es que usted, eso está en su cabeza, o sea, tal vez es que usted está un poquito loca, le dicen a veces hasta los maridos, ¿verdad? Entonces, al saber que es una condición real, una condición fisiológica, entonces ellas ya tienen su primera parte del alivio. Después viene la parte en que podemos usar, siempre y cuando no haya contraindicaciones y no haya situaciones de riesgo, tratamientos de reemplazo hormonal en que le devolvemos a la mujer niveles hormonales, por decirlo así, de una edad más joven, ¿verdad? Dentro de los rangos fisiológicos, que no sea arriesgado. Y entonces viene toda la protección a la parte física, a la parte mental, porque no hemos hablado de lo mental, que nos volvemos olvidadizas, desconcentradas, ¿a dónde están las llaves? ¿Para dónde voy? Se me olvidan los nombres, todo eso tiene que ver con la menopausia también. Así es. Y también la parte emocional. Vamos a hacer un corte y en breves momentos estaremos de retorno hablando sobre la menopausia.
Estamos de regreso en Palabra de Mujer y estamos conversando sobre la menopausia. Estamos respondiendo a una serie de inquietudes y dudas que tenemos acerca de si esto es una enfermedad, si altera nuestro sueño, nuestro carácter, si realmente nos engordamos en la menopausia. Y ahora estábamos hablando sobre los tratamientos hormonales. ¿Producen cáncer estos tratamientos? Esa es una pregunta capciosa, por decirlo así, en el sentido de que la mayoría de la información que se maneja actualmente a nivel general es negativa en cuanto a las hormonas. La gente dice, yo quisiera tomar hormonas, pero me da pavor el cáncer en el seno, me da pavor el cáncer de útero, ¿verdad? Me da miedo los riesgos que esto trae. Han salido estudios, o salieron estudios en los 80s y en los 90s que fueron muy determinantes para que llegáramos a esta conclusión. Estos estudios que se realizaron en los Estados Unidos, con poblaciones en estudio bastante grandes, de más de 100,000 mujeres que se prestaron para el estudio, sí es cierto, demostraron que a los 5 años de tratamiento aumentó la incidencia de cáncer en el seno, de cáncer en el endometrio, de eventos cardiovasculares que podían causar la muerte de las mujeres. Pero este estudio se hizo con un tipo de hormonas que son las hormonas sintéticas. Y aquí es muy importante hacer la diferencia. Las hormonas sintéticas que se han tradicionalmente recetado son hormonas que tienen un origen equino, son hormonas de yegua. Suena un poco feo, pero esa es la realidad. Entonces, molecularmente son hormonas distintas a nuestras hormonas. Entran al cuerpo humano en vía pastilla, o vía parche, o vía gel o crema, y el cuerpo resiente esa diferencia molecular entre mis hormonas y las hormonas que me estoy aplicando. Esto es, en la mayoría de los casos, lo que eleva el riesgo de estas complicaciones. Entonces, desde el punto de vista como yo trato a mis pacientes, y hay una tendencia creciente en los Estados Unidos desde 1940, en Europa también desde siempre, nosotros en Costa Rica, desafortunadamente, un poco más atrás en el desarrollo de esos tratamientos, usamos solamente hormonas bioidénticas. Sí, son medicamentos, no son productos naturales, que es una creencia que también existe, pero el origen de estas hormonas es de plantas medicinales. Las plantas medicinales nos dan las materias primas, las farmacias producen medicamentos a partir de estas materias primas, y los productos finales, los medicamentos que utilizamos, son hormonas idénticas a las hormonas que los seres humanos producimos. Entonces, a la hora de hacer un reemplazo, el cuerpo en realidad no sabe si son mis ovarios aún funcionando o si es un medicamento que estoy utilizando. ¿Esas son las que da el Seguro Social? No. Las hormonas bioidénticas se usan a nivel privado. Ya las hormonas bioidénticas, gracias a Dios, están entrando, digamos, con mucho mayor potencia a las farmacias privadas. A mí me gusta usar farmacias magistrales, que son farmacias que nos preparan las hormonas para la necesidad de cada individuo. Usted puede necesitar una dosis, usted otra. Podemos formular dependiendo de cada persona su necesidad. Entonces, ¿hay riesgo con las hormonas bioidénticas? Pues también existe un riesgo, y por esto tenemos que hacerlo bien hecho. Y la regla número uno es, antes de iniciar un tratamiento hormonal, tenemos que estar seguros que una mujer no tiene cáncer. Entonces, en una mujer que es libre de cáncer y que no tiene otras contraindicaciones, que en realidad son poco frecuentes, podemos usar estos tratamientos a más largo plazo, 10, 15 años. El número de los 5 años, hormonas solo por 5 años, se derivó de este estudio. Pero haciéndolo bien hecho, dándole seguimientos con exámenes físicos anuales, con mamografías anuales, ultrasonido, exámenes de laboratorio, pues en realidad no hemos visto que estas hormonas, no se ha demostrado que estas hormonas sean causantes de cáncer. Inclusive, en países europeos y en los Estados Unidos, muchas de estas hormonas bioidénticas se están utilizando para el tratamiento del cáncer en el seno. Porque son sustancias que son las que el cuerpo humano produce. Alimentación.
¿Qué es lo que queremos decir con que la importancia de la alimentación es comer mucho? Porque podría ser que alguien entienda que como la alimentación es comer bastante, bastante, no sé, chuleta, o bastante arroz o frijoles. ¿Qué queremos decir con una buena alimentación? Bueno, sobre todo se trata de una alimentación balanceada. Mucho, digamos, de los factores negativos en la alimentación actual es el uso de azúcar, el uso de alimentos procesados, todo es... O sea, la mayoría de las cosas que encontramos en un supermercado, la realidad es que son alimentos procesados, que vienen con preservantes, que vienen con colorantes artificiales, que probablemente usen productos transgénicos, pues tanta diversidad en el proceso de la manufactura alimentaria, por decirlo de alguna manera, que nos afecta, porque todo esto trae sustancias que nos afecta el balance hormonal. Entonces, si nosotros juntamos una alimentación que es inadecuada, probablemente con niveles de estrés crónicos, con falta de ejercicio, con falta de métodos de relajación, y a eso le podemos sumar tantas cosas: fumado, exceso de café, exceso de licor, exceso de peso, etc. Entonces la mujer va en un deterioro de su salud progresivamente. Cuando llega el momento de la menopausia y no estamos en nuestra mejor condición, todo esto se va a exacerbar. La menopausia va a ser más difícil. Volviendo al tema de culturas que no experimentan la menopausia, tienen otros estilos de vida. Tienen dietas más vegetarianas, tienen más consumo de soya, tienen más actividad física, tienen probablemente mejor manejo del estrés. Entonces, son mujeres que se mantienen sanas y no experimentan la menopausia de la misma manera. Hay que tomar leche. Es cierto que la leche es importante para los huesos, que nos dicen que tenemos que tomar leche, y nos encontramos a veces mujeres adultas tomando leche y al mismo tiempo a veces quejándose de problemas estomacales. ¿Qué tan importante es la leche? Bueno, la leche ya, digamos, para las mujeres maduras no es tan importante como si una buena dieta rica en vegetales que tienen calcio, como el brócoli, el repollo, el perejil, ¿verdad? Todo lo que sea verde oscuro. Todo lo que sea verde oscuro es fundamental. Agregando lo que decía la doctora en la alimentación, si las mujeres tienen una dieta, digamos, preventiva para entrar a la menopausia con una condición más saludable, probablemente su menopausia sea menos abrumadora de la que podría ser cuando se expone, digamos, a una alimentación de comida procesada, embutidos, etcétera, y con todas esas otras condiciones, digamos, de estrés, de manejo de vida, ¿verdad?, que no contribuyen, ¿verdad? La alimentación tradicional costarricense, arroz, frijoles, picadillos, ¿es saludable o debemos de buscar cosas un poco más sofisticadas o elaboradas? No, digamos la dieta, verduras, ensaladas, ¿verdad? Ensaladas de repollo, de lechuga, espinacas, frutas, ¿verdad? Es arroz y frijoles. Es que muchas de nosotras nos criamos con picadillos, los claro. Picadillos de chayote, los picadillos de vainicas y zanahorias, pero hoy a eso se ve como que no es una comida... Sí, ahora lo sustituimos por pastas y por salsas y por cuestiones procesadas y enlatadas. Mucha y en comida realidad, que podemos meter al microondas que ya viene hecha. Exactamente, que ya viene preparado para simplificar el estilo de vida. Vamos a volver en pocos segundos con el tema de menopausia. Estamos de regreso en Palabra de Mujer y estamos conversando sobre la menopausia. Ana Leonor, estábamos hablando de estas culturas ancestrales de nuestra Centroamérica y de toda América, en donde en algunos de estos pueblos ni siquiera se conoce el concepto de menopausia. Y también algunas de nuestras abuelas jamás mencionaron eso. Iban muy poco al médico porque no tenían acceso, no tenían dinero y antes pues no había un seguro social universal. Esto es relativamente reciente. Y ellas, pues muchas de ellas no sufrían estos malestares. ¿Qué pasaba con ellas? ¿Qué era lo que hacían diferente?
el estilo de vida, lo que estábamos conversando, ¿verdad? No tenían que correr y correr como corremos ahora las mujeres, que las tareas, que los hijos, que el trabajo, toda esta vida moderna, ¿verdad? La alimentación que ahora se supone que nos facilita muchas cosas, en realidad no es positivo, ¿verdad? No es un estilo de vida saludable. Las relaciones eran relaciones más duraderas, eran relaciones, ¿verdad? Antes se acostumbraba, digamos, a hacer las tertulias, había más convivencia familiar, ¿verdad? Hoy día hay un cambio, ha habido un cambio que no favorece nuestra salud. Porque también no es solamente el cáncer de mama o el cáncer de útero, sino que tenemos el sistema inmunológico en hombres y mujeres comprometidos en diferentes edades y tiene que ver con el estilo de vida, principalmente. No descartamos los factores genéticos, ¿verdad? Que la doctora podría aclarar y ¿verdad? Más uh-huh. o comentarlo, pero hay el contexto, ¿verdad? En el cual vivimos es el que también determina la calidad de vida. Incluso yo lo pongo en mi trabajo, ¿verdad? Donde es importante conocer los antecedentes familiares de la salud, del perfil de salud de la familia, pero el contexto de vida que se lleva cotidianamente, todos los días, también determina el grado de salud. Entonces yo creo que nuestras abuelitas probablemente eran mucho más felices que, ¿verdad? Y tenían una transición más natural que la que tenemos hoy día. ¿Hay algo genético, sí, también en esta etapa de nuestra vida? ¿Se revela allí algunas de esas herencias? Pues lo vemos como parte de la historia familiar. Yo no sé si habrá algo que se pueda demostrar, digamos, a nivel molecular. No lo sé. Pero sí vemos que muchas veces, yendo atrás un poco en la historia del familiar, vemos, mi abuelita no pasó, o sea, nunca tuvo problemas con la menopausia, tampoco lo pasó mi mamá, probablemente no lo pasaron mis tías, y yo no lo estoy pasando tampoco. Entonces lo vemos también, tal vez como que sean personas que tienen un beneficio, ¿verdad? Ya por su desarrollo y por su historia familiar, y entonces decimos, bueno, más o menos el 10% de las mujeres son uh-huh. las que pasan por la menopausia sin inclusive darse cuenta, dejaron de menstruar y probablemente todo sigue igual de estable. Hay una combinación posiblemente claro. ahí de lo genético y también de los aprendizajes sociales de las familias. Exactamente. Ana Leonor, usted ha hecho un trabajo de investigación que me gustaría que compartiéramos con nuestro sí. público y que podemos también tener acceso a él. Claro que sí. Precisamente oyendo a la doctora Chotocruz que dice que el 10% de las mujeres no lo sienten, quiere decir que el 90% sí. sí. Y es precisamente ese 90% de mujeres que me ha motivado a desarrollar este trabajo de investigación, porque empecé a ver, a conversar con las mujeres con las que yo trabajaba, las mujeres más cercanas, amigas, y ninguna sabía nada. Y empecé a buscar libros en las librerías y no encontré nada tampoco. Entonces, desarrollé una investigación que la realicé de esta manera. Grabé un CD, ¿verdad? Un CD que tiene 4 horas de grabación, que viene inserto, ¿verdad? En este librito, con 8 temas que son los temas de mayor interés para las mujeres, que tiene que ver con el tema que es la menopausia, los afectos, tiene que ver con el tema de la sexualidad, la alimentación, las terapias de reemplazo hormonal, lo que toda mujer debe saber, el cuidado del sueño, la memoria, el estado de ánimo, el cuidado de los senos, el cuidado de la piel y de los huesos, ¿verdad? Que son los temas más importantes, son 4 horas. Y también, conforme fui avanzando, al ir trabajando estos distintos temas, desarrollé una guía con recomendaciones prácticas. Estas recomendaciones prácticas incluyen una definición de cada uno de esos síntomas, con qué hacer, qué evitar, nuevamente las terapias de reemplazo hormonal, todas las terapias alternativas y complementarias que hay, así como el tema de la alimentación, el tema de los ejercicios y un directorio de servicios médicos alternativos, donde incluso están los servicios de la doctora Chotocruz, ¿verdad? Quien además colaboró con este trabajo revisando
el contenido médico del material. Y finalmente está el diario, donde una vez que se oyó, se leyó, aquí se escribe. Aquí es para escribir los resultados de todos los exámenes médicos que hay que hacerse para hacer un plan de autocuidado, que es muy importante, sobre todo evitar la automedicación, ¿verdad? Y saber cuáles son los niveles hormonales para poder definir entonces ese plan de autocuidado o ese tratamiento que se requiere, que se debe tener, ¿verdad? Entonces, eso es lo que he hecho con mi trabajo. Viene en un kit que le he llamado el kit Descubriendo los placeres de la menopausia, y se puede encontrar en este momento en la librería Lehmann. Incluso lo tiene la doctora Chotocruz también en su consultorio. Es este es lo que usted llama el kit, es una como una carterita con es una toda carterita la información. Exactamente, que viene, ¿verdad? Es hecho con papel de reciclaje, está registrado en la Biblioteca Nacional, en fin, ¿verdad? Y lo he hecho con mucho cariño, ¿verdad? Y con una visión integral, una visión femenina que busca rescatar la salud de la mujer, la calidad de vida de la mujer. Para todas las mujeres, aquí está todo lo que cualquier mujer quiere saber sobre el tema de la menopausia, lo puede encontrar acá. ¿Podemos visitarla en alguna página web? Estoy en Facebook con Descubriendo los placeres de la menopausia. Ahí me pueden hacer consultas, me hacen consultas con muchísimo gusto. Doy charlas en instituciones, en empresas privadas. Así es que también me pueden contactar por ese medio. Muchísimas gracias a la doctora Yasmín Chotocruz. Muchas gracias a Ana Leonor Ramírez. Y muchas gracias a usted por acompañarnos en Palabra de Mujer. Y hoy hemos aprendido que una vida saludable es buena para todas las personas, en todas las edades, pero fundamentalmente para las mujeres. Así esté es. Con nosotros siempre en Palabra de Mujer y quédese con Canal UCR, TV con Sentido.